Le damos la bienvenida a usted, hermana, hermano, que estamos aquí para gozarnos, y no solamente a los que estamos aquí reunidos, sino también a los que nos van a estar viendo por medio de la pantalla, de la televisión, de la tablet, del celular. El tema de esta tarde, de esta mañana, se llama Los llamaré mi pueblo. El tema se llama Los llamaré mi pueblo. Para esto, le voy a pedir que abra su escritura en Romanos capítulo 9, versículo 25 y versículo número 26. Romanos capítulo 9, versículo 25 y versículo número 26. Amén. Aleluya. ¿Qué pasó, hermanas, hermanos, con ese gloria a Dios? Nada más el hermano Philly vino a glorificar al Señor. A ver, hermana Chabelita, un gloria a Dios, un aleluya, lo que Dios le ponga en su corazón. Gloria a Dios. Hermana Mari. Manita Oli. Hermanita Andrea. Aleluya. Hermanita Mari. Mano Mike. Amén. Mano Philly. Aleluya. Mamá Rosita. Aleluya. Fíjese, los pajarillos, si usted guardamos silencio y prestamos atención, están. Ellos no saben ni qué están haciendo, pero por naturaleza ya están. ¿A quién cree que le están cantando? Imagine, ¿a poco un pajarillo puede más que nosotros? No, vamos a glorificar. Amén, vamos a glorificar al Señor. Amén. Vamos a leerlo en el nombre que es sobre todo nombre. Romanos capítulo 9, versículo 25, versículo 26. En el nombre de Jesús dice así: como también en Oseas se dice, llamaré mi pueblo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ya hicimos la oración, así que le voy a pedir que ponga, que prestemos atención a la palabra del Señor. Quiero decirle que el día de hoy, Dios quiere y nos va a mostrar por medio de su palabra algo que va dirigido especialmente a nuestro corazón. Así que le voy a pedir que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos estar con el corazón dispuesto para lo que el Señor nos quiere decir. El tema se llama Los llamaré mi pueblo. En el tiempo pasado, nosotros no éramos pueblo de Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabíamos que no éramos pueblo de Dios. Ahora ya somos un pueblo de Dios. Pero ¿cómo es posible que ahora somos un pueblo de Dios y seguimos comportándonos, seguimos pensando, seguimos yendo por el mismo camino en el que andábamos antes? Déjeme decirle que reconocer que somos pueblo de Dios significa que somos guiados por nuestra autoridad, que es Cristo Jesús. Aleluya. Cuando usted llega a vivir a un pueblo, a un pueblito, a una comunidad, el encargado de esa comunidad es el alcalde, es el gobernador. Si hablamos del pueblo mexicano, el pueblo mexicano tiene un representante llamado el presidente. Y lo que el presidente diga, se supone debemos de someternos, ya que mira el bien del pueblo. Es decir, que si el presidente dice, no salgan, ¿qué tenemos que hacer? No salir. ¿Por qué? Porque en teoría se supone que lo hace por nuestro bien. Si de manera secular nosotros hacemos caso a una autoridad terrenal que no tiene conocimiento, que no tiene guianza y que no es Dios directamente por medio de esas personas, ojalá el Señor pusiera gobernantes que tengan el corazón de Cristo. ¿Para qué? Para que por medio de ellos se puede hacer la voluntad de Dios, tal como lo hizo por medio del rey David. Cuando nosotros reconocemos que somos pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblo de Dios? Déjeme decirle que usted tiene un guía, un gobernante, tiene usted un pastor al cual hay que hacerle caso. Si nosotros somos parte del pueblo de Dios, no podemos comportarnos como si no fuéramos pueblo de Dios. Es decir, un mexicano, ¿cómo sabemos que es un mexicano?
porque habla de manera como hablamos nosotros, porque come enchiladas, porque come tortillas, porque come atolito, porque come pan. Pero si nosotros vamos con Estados Unidos, ¿cómo sabemos que una persona de Estados Unidos es de Estados Unidos? Por la manera en la que habla, porque habla un idioma que nosotros desconocemos, porque tiene costumbres que nosotros no compartimos. Cuando nosotros vamos a China y tratamos de conocer o conocemos a una persona del pueblo chino, ¿cómo nos damos cuenta que esa persona es parte del pueblo chino? Porque igualmente habla un idioma que no conocemos, costumbres y tradiciones que no conocemos. Déjeme decirle que cuando Juan el Bautista vino a esta tierra predicando, dijo: el reino de los cielos, el reino de los cielos que se ha acercado. Cuando Cristo Jesús empieza a predicar de esas buenas noticias, que es el reino de los cielos, y que ahora vino a traernos el reino de los cielos a esta tierra, dígame, ¿qué somos nosotros para que viniera el reino de los cielos? Pero de tal manera, dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos éramos del mundo? De tal manera Dios te amó y dijo: te escojo, Diego, para que a partir del día de hoy seas mi pueblo. Para que a partir del día de hoy ya no hables como los demás pueblos. Ya no camines como los demás pueblos. Para que ya no te conduzcas como los demás pueblos. Porque a partir del día de hoy tú ya eres parte, tú ya eres ciudadano del reino de los cielos. Tú ya eres parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer. Dice: como también fue escrito en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo. Oiga nada más qué precioso. Llamaré mi pueblo al que no era mi pueblo. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Es como nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa donde dormimos, donde vivimos, donde está nuestra intimidad, ahí podemos decir los que gobiernan, o bueno, ahí se hace lo que nosotros queremos. Pero cuando vamos a otra casa, nosotros no podemos hacer lo que queramos, porque es una casa ajena. Pero ahora nosotros, Dios nos ha permitido entrar a su casa, a su pueblo, como hijo. Como un hijo, como una hija. Es decir, en nuestra casa, cuando tenemos hijos, cuando tenemos hijas, o cuando somos hijos, o cuando somos hijas, dígame que se nos niega de la casa. Se nos puede negar esto, aquello, pero es por nuestro bien. Es decir, que si yo voy al refri, puedo yo agarrar cualquier cosa. Cuando usted iba, recordemos cuando éramos niños, íbamos a la casa de papá, de mamá, o cuando estamos en casa de papá o de mamá, nosotros podíamos llegar y sentarnos donde se nos diera la gana. Y no había quien nos dijera nada. Podíamos, si queríamos entrar, salir, si queríamos prender la luz, si queríamos prender la televisión, si queríamos agarrar algo del refri, no había quien nos dijera nada, porque nosotros éramos hijos del dueño, del dueño de la casa. Y entonces nosotros no éramos hijos, no éramos pueblo. Nosotros estábamos como extranjeros. No teníamos derecho a participar de nada del reino de los cielos. De nada. No teníamos derecho de conocer a Dios. No teníamos derecho de que nos hablara. No teníamos derecho de alabarlo y de glorificarlo. Sino que nosotros, dice Romanos, estábamos inmersos en nuestros pecados, inmersos en nuestro andar, y ni siquiera conocíamos a Dios. Por eso dice: llamaré mi pueblo al que no era mi pueblo. Y a los que no me conocían. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son pueblo mío. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Hijas del Dios viviente. ¿Cuántos son hijos del Dios viviente? ¿Cuántos son hijas del Dios viviente? Como nosotros somos hijos, como nosotros somos hijas del Dios viviente, nosotros nos ha dado derecho a participar y a tener acceso a todo lo que es de Dios. Yo no sé usted, pero cuando yo he leído esta parte de las Escrituras, medito, me siento. A veces el Señor, simplemente con leer una parte de la Escritura, nos quebranta,
A veces uno no puede avanzar más allá, porque cuando realmente entendemos eso y decimos, antes yo no era pueblo de Dios, antes yo no era hijo de Dios. A mí muchas veces me dijeron, es que tú no conoces a Dios, es que tú no sabes de Dios. Es más, el pueblo judío actualmente, que el Señor bendiga al pueblo judío, actualmente ellos siguen sintiéndose privilegiados porque son la nación escogida. Y son la nación escogida. Pero a nosotros nos ven feos como diciendo, a ustedes no los escogió Dios, a nosotros nos escogió Dios. Y sí, es cierto, Dios los escogió a ellos, pero ahora también nos ha escogido a nosotros. Amén. Ustedes saben que actualmente Dios ha escogido al pueblo judío, pero se nos ha abierto la puerta al pueblo gentil, al pueblo pagano, a nosotros. Amén. Ahora somos pueblo de Dios. Somos hijos del Dios viviente. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? ¿Qué significa ser hijos del Dios viviente? Comportarnos como Cristo Jesús nos muestra y quiere que nos comportemos. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Es complicado? Es complicado. ¿Será fácil seguir los pasos del Maestro? ¿Será fácil? Y si nosotros lo vemos, llegar a ser parte del pueblo de Dios no es fácil. No es nada fácil. Simplemente veamos el ejemplo aquí. Si nosotros queremos llegar al pueblo estadounidense, ¿qué necesitamos? Pasaporte, visa. Si no, hay que brincar de, ¿cómo dicen?, de mojado. ¿Será fácil? Imagina más. Todo con tal de llegar a una nación. Imagina ahora qué complicado, qué difícil sería o es para nosotros ser llamados pueblo de Dios. En el pasado no éramos pueblo. Alabado sea el Señor, hermanas. Se me están durmiendo, hermanita Marilena, también a usted. Amén. En el pasado éramos pueblo de Dios. Y para esto vamos a acompañarlo, pero antes de eso, quiero leerle en la versión, nueva versión internacional. Ya que aunque las palabras difieren un poco, vamos a poder tener un poquito más de entendimiento. Amén. Dice Romanos capítulo 9, versículo 27, 25 y 26, en la versión, nueva versión internacional. Dios dice en el libro de Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Pero volvamos a lo mismo. ¡Qué preciosa palabra! ¡Gloria a Dios! Gracias, porque ahora ya somos pueblo de Dios. Y podemos caminar orgullosos y decir, yo soy pueblo de Dios. Y a lo mejor muchas veces cometemos el error, y lo digo cometemos, porque yo mismo lo he cometido. Camino y digo, no, pero es que yo soy pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. Y ya empezamos a menospreciar a los demás. Bueno, lo digo de manera personal. Le digo porque yo sé que de los que estamos aquí, a lo mejor el que más errores tiene soy yo. Y muchas veces camina y dice, bueno, yo soy pueblo de Dios. Ya soy pueblo de Dios. No, pues es que no sabe, no es pueblo de Dios. Pero ahora conocemos que así como Dios desechó, no ha desechado a Israel, pero así como ahorita Dios le ha puesto un velo a Israel, nos lo puede poner a nosotros. ¿Por qué? Porque una vez más lo que estábamos platicando hace rato, puede ser que ahorita, si yo no me cuido, si yo no persevero, si yo no me conduzco como Dios quiere que me conduzca, y también usted, Dios puede poner a predicar a alguien más. Y al rato Diego va a estar sentado. Y al rato van a decir, yo, hermano Diego, ya no predica. Y se lo dice a alguien que ya ha cometido ese error. Se lo dice a alguien que el Señor en su tiempo me convertí en el hijo pródigo. Le dije, Señor, hice lo que me dio la gana. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Siéntate un rato. Y dejé de predicar. Y no sabe, no se imagina usted. Y si ya lo ha vivido, a lo mejor me entiende. ¿Por qué? Porque duele y quema en el alma bastante saber que éramos parte del pueblo de Dios, pero que ahora ya no podemos tener el mismo privilegio que teníamos antes. Saber que uno estaba ahí parado, saber que iba a los cultos todos los días, que había cultos, que leía uno la Biblia, y después uno dice, ¿y qué ha pasado?
¿Te has enfriado? ¿Has cambiado? ¿Te has olvidado del primer amor? Porque cuando recién nos convertimos, no sé usted, pero me pasó conmigo. Cuando yo recién me convertí, no, yo que me devoraba la Biblia. La leía y la leí varias veces la Biblia. Y después una versión, voy con otra versión. Y me iba al templo, me iba a la congregación. Horas, días, a veces nada más venía a dormir a la casa. Y me decían, bueno, pues tú estás loco, fanático. Ya te volviste mal de tu cabeza, nomás iglesia, 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 iglesia. ¿Qué no vas a estudiar? ¿Qué no vas a trabajar? Pero, volvemos una vez más. Así piensan los que no son del pueblo de Dios. Así piensan los que no son del pueblo de Dios. Porque la gente que es del pueblo de Dios dice: obedécele al que gobierna este pueblo. Es decir, obedécele a Dios. Si el gobernante de este pueblo te dice: te quiero aquí, hazle caso. Hazle caso, porque si no, no vino. Háblenle a fulano, el lugar que te correspondía, la bendición que te tocaba, la bendición, lo que era para ti, lo que era para mí, la va a llevar alguien más. Por eso dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia. ¿Por qué? Porque la bendición ahí está, pero si tú no llegas, va a llegar alguien más abusado. Es más, ni más abusado, peor el asunto. Va a llegar hasta alguien que nosotros menospreciamos y va a quedarse con esa bendición. ¿Por qué? Porque el lugar que tenemos es privilegiado. Una vez más, déjeme decirle, somos pueblo de Dios. Ya me lo dijo, hermano, ya me cayó gordo con el pueblo de Dios. Pero es que si no lo repetimos constantemente, yo no sé cuándo vuelva usted a escuchar que somos pueblo de Dios. Porque salimos de aquí, vamos para allá afuera, y muchas veces el pueblo de Dios nomás se centra en la iglesia. Llegamos al culto, hermanita, hermanito, Dios le bendiga, bendiciones, amén, amén, amén. Pero no se trata de que el pueblo de Dios esté enfocado en un lugar, en un edificio, no. El pueblo de Dios camina en cada uno de nosotros, en la iglesia del Señor. Si usted no sabe, la iglesia no es un templo, no es un edificio. La iglesia somos todos y cada uno de los que estamos y de los que creemos en Cristo Jesús. La iglesia está donde nosotros caminemos, porque nosotros somos representantes del pueblo de Dios. Aunque nosotros salgamos del edificio, vayamos allá afuera, nosotros debemos de seguir comportándonos allá afuera como pueblo de Dios. Es decir, allá, si aquí decimos amén, gloria a Dios, allá afuera también, ¿por qué no decir amén? Si aquí decimos gloria a Dios, ¿por qué allá afuera no gloria a Dios? Y verá que cambia el asunto, porque lo vi en mí. Cuando empecé a estar tan metido en la iglesia, me di cuenta que el lenguaje, la manera de caminar, la manera de conducir, es más, el cargar la Biblia, ya no solamente era los domingos, sino ya cargaba yo con la Biblia donde fuera que iba. Iba con la Biblia, iba a hacerme una recarga, iba con la Biblia. Que oiga, joven, que esto, que el otro, amén. Y la gente dice, amén, sí, amén. Ay, hasta se me pegó el amén. No sé si usted le ha pasado, que amén, amén, no sé. O a veces ya estando ahí como con los compañeros, con los amigos, con los familiares. Bueno, oye, ¿qué pasó? Bueno, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, ¿por qué? Porque nuestra manera de hablar, ya hablamos como pueblo de Dios. Amén. Si usted viera cuando la gente que es de diferente país llega a otro país, es más, el mexicano. Lo hemos visto en las Olimpiadas, lo hemos visto en los mundiales. El mexicano está orgulloso de ser mexicano. Va a otro país y hasta va con su sombrero pintado aquí, con el tricolor, con la bandera de México, gritando a los cuatro vientos, ¡viva México!, ¿no? Es más, llega el día de la independencia y estemos donde estemos, estamos orgullosos de ser mexicanos. Pues bueno, si eso pasa con una nación que vemos que al rato México se va a terminar, pues cómo tenemos que ser con la nación del pueblo de Dios. Es decir, que a donde vayamos, siéntamonos orgullosos sin entrar a la vanagloria de que somos pueblo de Dios. Hermanita Andrea, se me está durmiendo. Salga acá afuera tantito a tomar aire, hermanita. ¿Ya? ¿Segura? Amén, hermanita. ¿Quiere tantita agua para su cabeza? ¿Sí? ¿Agua? ¿Sí? ¿Segura, hermanita? Amén. Discúlpeme, hermanita, pero es que esto es importante. Amén. No, no se preocupe, hermanita, yo le entiendo, porque a veces estamos cansados.
a veces es complicado, pero si no ponemos atención así como ahorita, es como en vano. Lo decían cuando he estado en las iglesias, había una hermana que cada tiro por viaje iba y se dormía, tiro por viaje y se dormía. Hermanita, despiértese, es que hermano, sufro de mucho sueño. Pues hermana, en vez de que venga aquí, se duerma aquí, ya pasó por el transporte, pero es que era constantemente, ya quédese mejor en su casa, ya no sale, duerme, descansa mejor. Pero es que esto es importante. Por eso digo, discúlpeme, hermanita. Ya estoy terminando la palabra, ya se duerme. Sigamos. ¿En qué estábamos? Somos pueblo del Señor. Amén. Vamos a ir a otra segunda escritura. Primera de Pedro, capítulo 2. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo número 10. Dice en el nombre de Jesús así. Si usted ya lo tiene, acompáñeme en la lectura o ahí con su mirada. En caso de que todavía no llegue a la lectura, ponga mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Versículo 9 y versículo 10. En el nombre de Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Dígame si esto no es como para que nos pongamos a chillar, como para que caigamos postrados y le digamos al Señor: Señor, gracias. Gracias. Hoy no te vengo a pedir nada, Señor. Y si te vengo a pedir algo es fe, Señor. Porque muchas veces, a pesar de que leo las escrituras, me cuesta trabajo creer. Porque a pesar de que ahora sé que soy pueblo de Dios, muchas veces me cuesta creérmela que usted, que es el Dios viviente, que es el creador de los cielos, que es el todopoderoso, se haya fijado en mí, simple mortal. Porque a veces me cuesta trabajo creer que a donde quiera que yo voy, usted me está viendo. Que a donde quiera que yo ande, usted me está observando. Que cualquier cosa que yo diga, usted me está oyendo. Que cualquier cosa que yo piense, usted ya lo sabe, Señor. Me cuesta trabajo, Señor, hacer eso. Por eso nada más le vengo a pedir fe. Ya no le pidamos nada más al Señor. Señor, es que yo quiero una casa bonita. El Señor sabe que quiero una casa bonita. El Señor sabe, Señor, yo quiero tener un trabajo, un empleo. El Señor sabe que usted tiene necesidad de un trabajo. Señor, es que yo quiero tener tranquilidad. Yo quiero que mi familia se convierta, porque soy el único convertido. Soy la única persona que te conoce de mi casa, Señor. Gloria a Dios. Déjame decirle algo. Gloria a Dios, gócese, que es la única persona que conoce a su familia de Cristo. Gócese. Pero hermano, ¿cómo cree que me voy a gozar? Gócese, ¿por qué? Porque Dios tuvo misericordia de usted. De las tinieblas lo trajo a la luz. Y gracias a esa luz, hoy nosotros podemos ver. Gracias a esa luz, nosotros debemos de reflejar la luz de Cristo para que la gente... Yo creo que el Dios que me trajo a mí y que la trajo a usted, yo creo que ese mismo Dios puede traer a nuestra familia. Yo creo que puede traer a su familiar. Yo creo que puede calmar la tempestad de su vida. Yo no sé cuál sea su tempestad. Yo no sé cuáles sean sus problemas, pero hay alguien que sí lo sabe y es Dios, que es Jesús. Él sí sabe cuáles son sus problemas. Él sí sabe su tempestad. Y los discípulos decían: Señor, despiértate porque nos vamos a morir. Y así andábamos nosotros. ¿Qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe. Hombre de poca fe, Diego. ¿Por qué, Señor? Porque estás viendo. ¿Tú, quién es el que manda las mares? No, pues usted, Señor. Entonces, ¿por qué crees que estoy dormido? ¿Por qué crees que no estoy enterado de lo que está sucediendo? Señor, es que mire, me duele. No sé cómo lidiar con esta situación. Hay una tempestad en mi vida. Sí, Diego. Hombre de poca fe. Mujer de poca fe. Amén. Por eso es que lo único que debemos de pedir al Señor es: dame un poquito más de fe. Dame fe, Señor. Dame sabiduría. Dice así Santiago: el que no tenga sabiduría, pídasela al Señor y el Señor lo dará abundantemente. Dice
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Vean nomás, ¿sabe qué es un sacerdote? En la antigüedad un sacerdote hacía ofrendas, holocaustos, estaba constantemente preparándose, porque a lo mejor usted dice, es que otra vez el domingo, escuchar al hermano Philly, escuchar al hermano Diego, que abre la Biblia donde pone el dedo y ya lo predica, pero no, en serio no es fácil. ¿Por qué? Porque usted no sabe que ahorita venimos hablando de un tema, pero no sabe lo complicado que es que Dios hable a través de uno, y más cuando uno somos meramente carnal. Y preparar un tema con que vaya enfocado y que no me desvíe. Porque puedo hablarles del pueblo de Dios y al rato ya les estoy hablando de los dones espirituales. Y no, ya se desvió el hermano. No, pues ni le entendía su tema. No, es que ya se fue por otro lado. No, es que como que estuvo muy complicado. Pero a pesar de eso, para poder traer un mensaje, son horas de leer las Escrituras. Es tiempo de meterse con el Señor, porque de nada me sirve leer las Escrituras si no es Dios hablando a través de uno. Son tiempo de desvelos. Es muchas veces ayunar. Es muchas veces contritar el corazón y decir, ya la regué, Señor, y me toca predicar al rato. Nosotros, ustedes vienen, dicen, bueno, ya la regué, pero sé que vengo, la alabanza me tranquiliza, escucho la predicación y entro en paz. Pero imagine que Dios quita a Diego y lo pone a usted. ¿Qué va a hacer? Y preparar un mensaje para unos 40, 50 minutos mínimo. Mínimo. Y que el mensaje tratemos de captarlo todos. Ahora nosotros somos un real sacerdocio. Como sacerdote, nuestro deber es prepararnos. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Pero hermano, yo sé que la mujer no debe de predicar. No se preocupe. Dios tiene bastantes áreas donde podemos servirle. Y si no estamos listos desde ahorita, al ratito que Dios nos dé más gente, al rato que llegue más gente, al rato que ya tengamos un edificio, no vamos a estar listos. Porque vosotros sois real sacerdocio, dice nación santa. ¿Sabe qué significa santa? Santo significa apartado. Es usted y yo ya fuimos apartados por el mismo Dios viviente para andar como pueblo de Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿para qué el Señor para qué nos hizo pueblo de Dios? Ahí lo dice. Sí, somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, nosotros participamos de las riquezas del pueblo. Si un gobernante dice, bueno, vamos a mandarle tantos kilos de comida, tantos kilos de gas, de luz, de agua a mi nación. Si el presidente de México dijera, a San Gregorio vamos a mandarle 5 millones de pesos para que lo ocupen en lo que quieran, que a cada quien nos tocara 5 mil pesos, dicen, ay, qué buen presidente, ¿no? Pero hoy día, si Dios manda una bendición para nosotros, decimos, ay, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí, amén o no amén? Amén. A ver, ¿qué dije? ¿Y antes de eso? ¿Qué dije? ¿Quién me puede decir qué dije antes de eso? ¿No? ¿Empezamos del principio otra vez? Pues es que como el que está predicando es Diego. No, porque si fuera el Señor Jesús, ¿qué haríamos? Ay, hermano, ya cállese. Son puntados que me da. Es que mi deber como expositor, como predicador, mi deber como líder, es decir, ¡eh, te vas a caer! ¡Eh, por ahí no! Porque muchas veces nosotros dice la palabra que nosotros somos como ovejas. Y las ovejitas muchas veces, ahí van, oye, pero se va a caer al despeñadero, ahí va, oveja, y hasta sabemos que hay un dicho, ¿no? Más vale una llamada de atención a tiempo, que ¿cómo dice? Exactamente, más vale una atención,
Por eso le digo, a lo mejor le caeré gordo y pues discúlpeme. Pero no le estoy diciendo con un mal como para qué, no, sino que pongamos atención a la palabra del Señor. Porque seamos sinceros. En la semana, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Seamos sinceros, ¿cuánto tiempo tenemos la oportunidad de poder escudriñar y que nos expliquen la palabra de Dios? Porque ahorita estoy aquí, pero yo no sé si a lo mejor en 2-3 meses, ya otra vez se fue el hermano Diego y el hermano Philly se siente mal, no puede predicar. Ay, es que ahora no hay quien predique. Y se lo digo por experiencia, porque me han dicho, ¿sabe? Que cuando estábamos en viaducto, ay, hermano, y pasar así. Y ahora que ya no hay iglesia, dicen, ay, hermano, extraño sus predicaciones. Esto, lo otro. Sí, sí. Pero es como lo sabemos. Si no se aprovecha en el momento, los momentos pasan y no regresan. Los momentos pasan y no regresan. Una vez más, somos real sacerdocio, pueblo y nación santa de Dios. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos ha llamado a ser su pueblo? Ahí lo dice. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Es decir, que Dios te escogió para decirle a la gente que no es pueblo. Hay una solicitud, hay una solicitud, ¿para qué? Para que seas pueblo de Dios. Oye, pero ¿qué ventajas tiene ser pueblo de Dios? ¿Qué ventajas tiene ser mexicano? Porque si la gente nos dice, oye, ¿será padre ser mexicano? ¿Qué podemos decir? Sí, oye, ¿qué sientes ser mexicano? Oh, bien genial, vuélvete mexicano. Igual, debemos de anunciarle eso a la gente que no conoce. ¿Sabes qué? Lee la Biblia. ¿Sabes que somos nación santa? ¿Que Dios a nosotros nos ha dado privilegios preciosos? ¿Cómo que privilegios? Pues sí, sí. Que cuando vienen las dificultades ya no estamos solos. Ya hay alguien que nos dice, tranquilo. Que antes en el pasado, nosotros podíamos hablar y decíamos lo que se nos daba nuestra gana. Decíamos groserías. Pero hoy hay alguien que me dice, ¿sabes qué? No las digas. No las digas porque me importas. Y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En el pasado había la gente que nos juzgaba. Hoy día Cristo Jesús no viene con juicio. Gloria a Dios que no está con juicio. Imagínense, si Jesús viene con juicio, ¿qué nos haría? Él que nos conoce, Él que sabe cómo hablamos, cómo nos movemos y qué pensamos. ¿Qué pensaría de mí? ¿Qué pensaría de usted? ¿Qué haría con Diego? ¿No dejaría predicar? No creo que lo deje predicar el Señor Jesús. Pero como el Señor ahorita, en esta ocasión estamos en la época y nos ha brindado gracia sobre gracia, es que estamos aquí, en serio se lo digo, no es para que estemos reunidos. Es para que ahorita estuviéramos crudos en la casa, a lo mejor oliendo a tabaco, a lo mejor estando en la casa con una enfermedad, esto que el otro, porque como el Señor ya nos enseña cómo guiarnos día a día, paso a paso, es que hoy ya podemos decir, dice el mexicano, ya doy paso, ya no doy paso sin guarache. Antes caminábamos como se nos daba la gana, pero hoy no. Hoy caminamos y decimos, ay, esto será bien, estará bien, le agradará a Dios. Ay, y si hago esto, no, ya no redarguye. Ya vamos así, tratando como pisar, ay, poco a poco, porque si no, es meterse en problemas con el Señor, y meterse en problemas con el Señor, ¿para qué le digo? Versículo 10, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el Señor, en serio, dígame si no es para glorificarle, para alabarle. Y si usted siente en su corazón, dele un aplauso con todo el corazón al Señor. ¿Por qué? Porque gloria al Rey de Reyes. Porque hemos alcanzado misericordia. Por ser pueblo de Dios hemos alcanzado misericordia. Yo no sé usted, pero yo pienso y veo a mis familiares y digo, Dios, no saben. Y cómo duele. Cómo duele que no sepan. Cómo duele que no se estén sentados con nosotros, gozándose. Cómo duele que se burlen de uno. Pero hoy somos dichosos porque el Señor, como dice,
habéis alcanzado misericordia. Duele mucho. Yo creo que a lo mejor usted me puede entender. Duele mucho que ahorita nuestros familiares, es para que estén aquí con nosotros. ¿Y dónde están? Solamente ellos saben. A lo mejor usted sabe dónde están. Como quisiéramos que nuestros hermanos, nuestras hermanas en carne estuvieran aquí. ¿Usted recuerda cuando jugaba con sus hermanos o sus hermanas de niño? De niño. Qué precioso, ¿no? Convivir. Como quisiéramos convivir con ellos aquí en la presencia de Dios. Y que estuvieran aquí y que dijeran, ¿sabes qué, hermano, hermana? Vamos a hacer esto, lo otro. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Y verlos de rodillas llorándole al Señor. Y cuando el Señor nos toca, solito, perdóname, la regalo. Se lo digo por experiencia. En serio, se lo digo por experiencia. Era imposible que a este que están viendo lo quebrantaran. Era imposible que pidiera perdón. Pero ahí está mi esposa que no me puede dejar mentir. A veces sin deberla ni temerla ando pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque prefiero estar en paz, tranquilo con la gente, que andar en lucha, en batalla, en dificultades. En el pasado caminábamos como pueblo que no era pueblo de Dios. Pero hoy día somos ¿qué? Hemos alcanzado misericordia. Si sabe usted qué es la misericordia de Dios, ¿sabe qué es la misericordia de Dios? No darle lo que se merece. Es para que estemos postrados en cama, enfermos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces despilfarramos el dinero? ¿Cuántas veces a lo mejor deseamos, vamos a hacer una comida para el santo, para la santa? Yo pago. O con los amigos, con las amigas, tráete 2, 3 cartones, tráete 2 botellas, yo las pago. Pero ahora el Señor pide, ¿sabes qué? Pues, dame un poquito de todo lo que te doy. Sacamos los 3 pesos, 4, y decimos, ¡ay, me duele hasta dar un billete de 20! ¡Paz! Pero somos pueblo de Dios. No me quiero desviar hacia lo que es ofrenda y diezmos, porque es un tema que ya di hace tiempo. Pero somos pueblo de Dios y hemos alcanzado misericordia. Y esa misma misericordia, por eso es que somos representantes del reino de los cielos. Porque esa misma misericordia es la misma que Dios quiere mostrarle a la gente que no conoce del pueblo de Dios. Pero ¿cómo nuestros familiares, cómo nuestras amistades van a ver la diferencia si no nos comportamos, si no hablamos, si no interactuamos como pueblo de Dios? No hay diferencia. Porque yo así pensaba, decía, ¿para qué los cristianos son iguales? Dicen groserías, también toman, también. Es concepto que yo tengo de algunos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová toman, fuman, hacen sus fiestas. Así pensaban de nosotros. Pero si nosotros no mostramos y no reflejamos esa luz, ese cambio que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿cómo esperamos nosotros que Cristo Jesús cumpla y nos traiga a nuestros familiares? ¿Cómo vamos a esperar que Dios conceda los deseos de nuestro corazón si nosotros no nos esforzamos, si nada más estamos como reyes? Ahí dice real sacerdocio, no dice son reyes. ¿Un rey qué hace? Nada, nomás está sentado. Pero un sacerdote, ¿qué hace? Se prepara, se estudia, se cohíbe. Que ahí están los sacerdotes de la misma iglesia popular, con tal de, según entre comillas, estar a lo mejor preparados, tienen un voto llamado de celibato. ¿Qué es el voto de celibato? No pueden casar, tienen que abstenerse de tocar a una mujer para poder dar la misa. Imagínense, así se preparan ellos. ¿Cómo debemos de prepararnos nosotros que ya conocemos del Señor? Si la gente dice, el apóstol Pablo, un atleta para ganar la carrera se prepara. ¿Cómo se prepara un atleta? Constantemente entrena, se para a las 4 de la mañana, no está, a las 10 no está acostado, a las 4 de la mañana se para. ¿Qué come? Verdura, proteínas, no, come lo que quiera. Igual nosotros, si ellos se preparan para ganar una corona corruptible, un premio, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si usted me pregunta, ¿quién ganó la Copa Mundial de 1920? Ni idea, pero sí sé quién ganó a la muerte y resucitó al tercer día.
Esa es una corona incorruptible. Nosotros somos parte del real sacerdocio. Dígame si no es como para darle gloria y honra al Señor. Por eso es que les invita el Señor a que tengamos presente esto. Usted y yo no éramos pueblo de Dios. Y dice, llamaré mi amada. Oiga, yo no sé usted, pero yo no sé usted cómo siente o sentía cuando su novio o su esposo le decía, ay, mi amada. Te sabe sentir bonito, ¿no? Imagine, aquí no se lo está diciendo un hombre, ni papá ni mamá. Se lo está diciendo Dios. Le diré mi amada. Ya no más. Yo creo que muchas veces hasta nos han dicho hasta cosas feas, ¿no? Ay, tu chamaco escuincle, señora. Pero el Señor dice, tú eres mi amada. Le diré mi amada a los que no eran mi pueblo. Y en aquel lugar donde se les dijo, ustedes no son hijos de Dios. Ahora son llamados hijos del Dios viviente. Ya nomás, qué precioso, ¿no? Real sacerdocio. Han sido apartados. Y así como hemos sido apartados, nomás hay que creerle al Señor y obedecerle. Obedezcámosle al Señor. ¿Amén? ¿O no amén? Una vez más, se lo voy a leer ahora en la nueva versión internacional para que pueda... se lo voy a leer al lenguaje actual, traducción al lenguaje actual, la primera de Pedro capítulo 2. ¿Amén? Dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amén. Díganme si no está preciosa esa palabra. Amén. Santo, santo. ¿Qué ha hecho Dios por ti? No me lo diga a mí, sino a los que no son pueblo. Díganle, oye, ¿sabes qué? Oye, ¿qué va los domingos a Lilea así? Y también que otro día se reúnen, ¿no? Pues tal día. ¿Y por qué se reúnen? Bueno, es que Dios ha hecho en mi vida esto, 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 aquello. Oremos también por los que no están. Por los que quisiéramos que están. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el que los que estamos aquí oramos por usted. No se imagina cómo hace falta usted cuando no está. Imagínese, si nosotros que somos humanos nos hace falta, imagine para el Señor. Así que vamos a orar por aquellos que tampoco están. Y también por aquellos que queremos que estén. Y preparémonos. Porque mientras más fortalecidos y fuertes estemos en el Señor, van a venir más pruebas, van a venir más luchas. Ay, hermano, como que ni ganas dan de ser de este pueblo. Pero somos victoriosos. Estamos caminando con el que murió, pero resucitó, con el que ya venció. Ya somos ganadores. Vienen pruebas, luchas. Sí, pero ya somos ganadores. Ganamos ya. Ya ganamos. Oye, pero tu familia, ya ganamos. Ya ganamos. Yo no sé cómo siento cuando ya gana un premio, cuando se gana una lotería, cuando está jugando, no sé, algún premio, o ahora que se dieron los premios en casa de la hermanita Marilena. ¿Qué sintieron los que ganaron? Dije, no, me gané la Biblia. Somos ganadores. Siéntamos, creámonos que ya somos ganadores. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orarle al Señor.